Good evening. Hello, good evening. Can you see me? ¿Pueden verme? No. No, no se puede, ¿verdad? No sé por qué no me está dejando utilizar la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Veo aquí que están conectados Alex, Hugo, Wilfredo, Caleb, creo un nombre que veo acá, Claudia y Blanca, ¿verdad? Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el English? Más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, pero estamos aquí para mejorar, ¿verdad? Correcto. Así es. Right. So, ¿cuánto tiempo han estado aprendiendo inglés? ¿Cuánto llevan aprendiendo inglés? 3 meses. ¿3 meses? ¿No hay nadie nuevo por el momento? Los 3 meses llevamos. Me dijeron que tal vez habían personas nuevas. Así que por eso preguntaba. Ok, bueno, todavía no me ven, ¿verdad? No, teacher. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Mire. Sí, diga. No quiere que la miremos. Computadora, no quiere que la miremos, quizás. No quiere, mire, esta cosa. Es que yo arreglándome para dar la clase, no es justo. Qué va, bueno. Hay que pedirle que... Esa es trampa. No, pero usted también me está haciendo trampa, Blanca. Yo no la veo. Sí. No, es que yo no me arreglé. Espera un momentito, vamos a ver si la podemos arreglar. Pero para mientras, ¿qué dicen si nos presentamos? Ya después me ven. Ok. Ok, so, voy a empezar yo. Y ustedes después me dicen un poquito sobre ustedes. No sé cuántos se conectan usualmente. Creo que los que estamos ahorita. ¿Todos los que se conectan usualmente están ahorita conectados? Sí. Faltan uno o dos más quizás. Está chiquito el grupo entonces. Ahí está Neto ya listo. En el chat me comentaron bastante. Ojalá que se llegaran a conectar, ¿verdad? Ok. So, vamos a empezar. Voy a empezar yo y ustedes siguen mi ejemplo un poco diciéndome lo que yo les voy a decir. Pero primero, antes de cualquier cosa, necesito que me elijan todos. A ver, que no somos muchos. Somos, creo... Ok, so estamos 8 participantes. Good. So, vamos a ver, tenemos Blanca, Wilfredo, Alex, Alex Enríquez, Claudia, Hugo y Neto. Ok, ustedes si pueden, en el chat o díganme ahorita, escogen un número. Quiero que escogen un número del 1 to 5, del 1 al 5. ¿Pueden escribirlo aquí en el chat? ¿Saben cómo entrar al chat de Zoom? Hello, hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Ok, ahí estamos ya, ya vi. Blanca dijo 3, 5, 5. Tengo un 3, tengo un 5, tengo un 4. Ok. 2, very good. Ok, 5, very good, thank you. Tenemos Blanca, Alex, Claudia, Wilfredo, Neto, thank you. A ver si nos falta alguien más. Me han mandado el número. Okay. Ok, empezamos con esto entonces. Bueno, ¿qué tenemos? So, voy a decirles mi nombre, me voy a presentar y luego les voy a decir para qué funciona. Ok, el número. So, aquí vamos. So, first of all, my name is Diana Sayas. Ya en el grupo lo mencionaba un poco, ¿verdad?
I'm 25 years old. Tal vez un poco joven para ustedes, pero I have the experience. Tengo un poco la experiencia ahí. So I am from Usulután and I live in Usulután. ¿Conocen Usulután ustedes? No. No? Okay. It's hot. Es un lugar muy caliente, pero ahorita está fresquito, gracias a Dios. So, I'm a teacher and I have been a teacher for 5 years. He sido una profesora por 5 años. I went to the United States for a year. Fui a Estados Unidos por un año to practice and improve my pronunciation, para practicar un poco y mejorar mi pronunciación. So, and that's basically about me. He trabajado con Eat Cafe Pade, he trabajado con INSAFORP, he trabajado con el Ministerio de Economía en unos proyectos de inglés para el turismo y he dado clases de español en el extranjero. So, that's basically my experience. Eso es básicamente mi experiencia y ahorita me gustaría un poco conocerlos más a ustedes. Que me digan cosas básicas como su name, su age, de dónde son y su profession. ¿Cuál es su profesión? Y el número que me dijeron es porque ese número de cosas me van a decir sobre ustedes. No. Si usted dijo 4, me va a decir 4 cosas sobre usted. If you say 2 things about yourself. Okay? Okay. Very good. So vamos a empezar aquí con el orden que me aparecen en pantalla. So now we have Hugo Carranza. Yo como no puse el número, no sé qué número me asignó, Tisha. No pensó en ningún número usted cuando yo dije que pensara en un número. Bueno, yo en el 1 pensé. Vaya. Pero no lo pude enviar. Well, my name is Hugo Carranza. I am 55 years old. Okay. I work in SEPA Cajutla. I have 30 years in my work. Okay. I am married. Okay. I have 3 sons. 2 daughters and 1 son. Very good. For the moment, only 1 daughter in my house. A little baby. Okay. Very good. Thank you, Hugo. So, me dijo que trabaja en SEPA. What's your job? ¿Qué es su trabajo? Operador de to the truck. ¿Es operador de un camión? ¿Truck? No. Truck, remolcador. Oh, okay. Very good. Thank you. Thank you very much. Now we go with Alex. Good evening. Good evening. My name is Alex Mendez. I'm 52 years old. I work in SEPA Cajutla. I marry fifteen years. Okay. I had three daughters, 1 son. I live in Acajutla. Okay. So is compañero de Hugo, your partners. En la misma institución de dependencias aparte. Oh, okay, very good. Thank you, Alex. Nice to meet you. So now we go with Blanca. Hello, my name is Blanca Rodriguez. 73 years old, and I work in a bank. I live in Soyapango. Okay, very good. Soyapango, and you work in a bank. Very good.
So, you're not married like the others? ¿No está casada como los compañeros? Okay, that's fine, Blanca. Thank you. So, let's see. Now we go... Okay, aquí me parece el siguiente. Alex Enrique. Enrique, yes. Hello. 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 My name is Will. My name promotor of my but technical support reliable your name is sent. Alex, creo que tengo un poquito de problemas escuchando su audio. No sé si sea el internet. No sé si puede volver a repetir algunas cositas, tal vez un poco más lento, a ver si le... Hello? ¿Los demás sí le escucharon a Alex? Casi no. No, un poquito el problema del internet, creo. Alex, ¿nos sí, escucha? Yo sí le escucho. No. No, no se escucha mucho. Yo creo que, bueno, por esto de las lluvias es entendible. Ok, Alex, haznos un favor. Si puedes escribirme esos datos sobre ti en el chat, para mientras el internet te carga mejor, si puedes escríbemelo en el chat, por favor. Y como tu nombre, tu edad y de qué trabajas. No está cargando muy bien ahorita. So now we go with Neto. Neto Rodríguez. Hello, Neto. Hello, Miss. Hello. My name is Marlon Rodríguez. Okay. I'm 36 years old. I live in San Salvador. Okay. I work in Central Hidráulica, SADCB. Okay. Okay, nice to meet you, Neto. Compartimos el mismo apellido, por cierto, Rodríguez. Yes. Okay, now I go with Claudia Ramos. Hello, my name is Claudia Ramos. I am 29 years old. I work in the Soyapango. I am married. I have two children. Okay, very good. Nice to meet you, Claudia. Very good. Ahora, now I think we go with Mauricio Efraín. Hi, everyone. Miss. I am Mauricio Torres. I live in La Unión. I am 35 years old. I am married. I one baby, 4 months. 4 months, es la edad de su baby. Yeah. Yeah. Congratulations. Bueno, un bebé pequeñito tiene. Felicidades. So now, segunda vez no me conecto, es por eso. Por el baby, ok, vamos a entenderlo. No se preocupe. Toca cuidarlo. Yes, eso es lo más importante. Ok, now I think, did we do Wilfredo? ¿Wilfredo se presentó? No, todavía no, teacher. Ok, vamos con usted, Wilfredo. Ok, good evening, teacher. My good name evening. Is Wilfredo. My name is Wilfredo Alonso. I am 49 years old. I have 3. I work in Cajutla, SEPA, Cajutla Port. Mm-hmm. That's it? ¿Está bien eso? Okay. Okay, very good. Thank you.
So, tenemos varios de CEPA, ¿verdad? Okay. So, now we go with, let's see, Wilfredo ya estuvo, Alex, Blanca, Claudia Ramos también, Hugo Carranza, Mauricio, Neto. Había uno que se acababa de conectar, pero no sé qué se hizo. Se desconectó. Que tenía una como águila de foto de perfil. Bueno, ya cuando se conecten los demás vamos a ir iniciando. Ya vi que alguien escribió en el grupo que hemos empezado. Nadie más me hace falta, ¿verdad? De los que están aquí. Blanca se presentó. Sí, ¿verdad? Sí, Blanca se presentó. ¿Nadie me hace falta? ¿Nobody? ¿Todo bien? Ok. So, miren. Vamos a trabajar, no sé cómo han trabajado antes, pero vamos a trabajar un poco con una metodología que en mi caso es que ustedes trabajan un poco la plataforma por su cuenta y yo les doy un refuerzo, ¿verdad? Entonces, mi deber va a ser reforzarles el conocimiento que están adquiriendo ahí con fórmulas, con explicaciones gramaticales. A mí me gusta mucho hablar sobre la pronunciation, hablar un poco sobre la pronunciación. Entonces también voy a intentar reforzar eso con ustedes bastante, si ustedes quieren, ¿verdad? Claro, no, nunca, el conocimiento no entra donde no es bien recibido, ¿verdad? Pero yo sé que todos están disponibles aquí y si están aquí es por algo, ¿verdad? So, no sé si ya alguien trabajó en la plataforma en algunos temas que ya estaban ahí. Por ejemplo, en el 1.0, creo que habían otros hasta el 1.12 en la primera sección. ¿Alguien los ha trabajado ya? Sí. ¿Yes? Yes, teacher. Number one, number two. Okay, very good. Porque vi ahí algunas, en unos foros ya había algunas personas que comentaron y eso me gustó bastante. Ok, so, vamos a ir al punto. En realidad no sé por qué todavía mi cámara no se puede. Esperen. Encuentro alguna. Bueno, en este rato vamos a ver si encuentro alguna forma de solucionarlo. Si no, bueno. Mientras le voy a compartir pantalla para que veamos un poquito de lo que vamos a hablar. No vamos a tocar mucho la plataforma. Se lo vuelvo a recordar. Solo vamos a tocar un poquito como los temas principales que vamos a estar viendo. Ok, so voy a compartirles aquí la pantalla. Me avisan si la pueden ver, por favor. ¿Sí pueden ver la pantalla? Yes. 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 Thank you. So, yes. Vamos a cargar aquí un poquito. Ok. So, now we're going to start with module number 3. Estamos en el módulo number 3. Ustedes a mí me pueden decir Lick, me pueden decir teacher, me pueden decir miss, but nothing in Spanish. Nada en español, okay? So, that's my name. I'm Diana Saez, as I said before, como dije antes. And with me, para mí siempre es importante que escribamos la fecha. So, si tienen ahí un cuadernito y un lápiz cerca, a notebook and a pen or a pencil near you. Siempre vamos a necesitar esto porque es necesario que estén tomando apuntes. So, vamos a escribir la fecha siempre. We're always gonna write the date. So, today date. ¿Alguien puede ver la fecha de ahora ahí? Que me ayude, por favor, a Wilfredo. Ayúdeme leyendo la fecha, please. Monday. Monday, Jan. Okay. Okay, very good. Monday, June 1st, 2020. Ahora vamos a hablar, de hecho, ahí está un poco sobre las, cómo decir fechas y cómo decir los meses. Ese es un poco el tema de hoy, so es importante que lo tengan. Today is Monday, June 1st, 2020. O pueden decir 2020, del 2020. El mejor año que hemos tenido, ¿verdad? So, now we go with the objectives. En esta clase vamos a cubrir 3 objectives. 3 de los objetivos que ustedes saben ahí. No los copien, no es necesario hacer eso. Solo vamos un poquito como a leerlos. Voy a leerles el primer objective que dice,
By the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthdays. Okay, vamos a aprender un poco sobre los meses y las fechas. Y vamos a aprender sobre los cumpleaños. ¿Quién ya cumplió años este año? Hi. Me, perdón, me. Okay, very good. Me. ¿A quién? ¿Lo pasaron en cuarentena o no? My. Yes. Yes. In January. Me. January, okay. Ustedes no lo pasó en cuarentena. Very good. Nice. Okay, very good. So, vamos a aprender un poco de esto. Aquí el segundo objetivo dice que vamos a aprender un poco sobre hablar de birthday plans y vamos a aprender del going to. El going to para hablar de el futuro. Now we're going to talk about future activities. Actividades futuras. En el 1.5 tenemos que vamos a aprender a sonar naturales cuando decimos el going to, no a sonar forzado. Antes de cualquier otra cosa, también quiero decirles que conmigo nunca tengan miedo de decir una palabra mal pronunciada, porque nunca es incorrecto. E incluso no todos vamos a tener el mismo acento, pero la pronunciación sí tiene que ser la misma, ¿verdad? Así que, así como en el país, todos hablamos distinto. Aquí los de Oriente dicen que mencionamos un poco la J cuando hablamos. Ustedes se darán cuenta ahora cuando yo esté hablando. Y me van a decir, ah, teacher, se le nota que es de Oriente. Ok. So now we go with the months. Ok. So these are the months of the year. Algunos ya creo que estaban un poco relacionados tal vez con los months of the year. Para los que no, vamos a ver un poco esto. Voy a leerlo yo. Después le voy a pedir a algunos que me ayuden a leerlo. Pero se me acaba de conectar aquí alguien más, así que quiero que se presente. Nati Centeno. Hola. Hi, teacher. Hi. ¿Puede presentarse conmigo, por favor? Sus compañeros probablemente la conocen. My name is Natalia Centeno. Ok. ¿Puede decirme como dónde trabaja, dónde vive, su profesión? I'm work, Sepagajutla. Ok. And where do you live, Natalia? Sonsonate. Okay. También trabaja en CEPA. Varios tenemos compañeros que trabajan en CEPA, ¿verdad? Ok, thank you, Natalia. Bueno. Vamos a ver, creo que no se me conecta a nadie más. Tenemos los mismos. Yes. Ok. So, voy a leerles los meses. Lo voy a leer yo con la pronunciación correcta y después ustedes me van a ayudar a decirlos. Entonces, presten atención to the pronunciation. January, February, March, April, May, June, July. July, August, September, October, November, December. Una vez más. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok. So vamos a pedirle aquí a Neto Rodríguez, aparece acá. Neto Rodríguez, can you read the months for me, please? Ok. Thank you. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you very much. Ok, vamos a ver si me puede ayudar también Claudia. January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Thank you very much, Claudia. So now let's go with the last one. Vamos a pedirle que nos ayude de último a Hugo.
Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you very much. Ahora voy a preguntarle a algunos, what's your favorite month? ¿Cuál sería su mes favorito? Y usted me dice, my favorite month is. Y me dice qué mes es su favorito. Voy a empezar yo. My favorite month is July. Vamos a preguntarle aquí a Natalia. Natalia, what's your favorite month? Favorite month is October. Yes. Okay, thank you very much, Natalia. Vamos a preguntarle aquí a Alex. What's your favorite month, Alex? My favorite month is December. December, very good. Vamos a preguntarle aquí, vamos a ver si se escucha, ojalá que se nos escuche. Alex Enríquez. Hola. ¿Cuál es su favorite month? Hello, my favorite and December. September. Yes. My favorite month. My favorite month. Ya, creo que lo escuché que es September. Hay un poquito de interferencia tal vez con la lluvia. Okay, vamos a preguntarle a Wilfredo. Wilfredo, what's your favorite month? My favorite month is December. Okay, thank you very much. Vamos a preguntarle ahora a Mauricio Efraín. Sí, Mauricio, what's your favorite month? My favorite month is February. February. Ahora. February. Blanca, what's your favorite month, Blanca? My favorite month is November. Thank you very much. Claudia. My favorite month is July. Thank you very much. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Y me levantan ahí la mano o me ponen un pulgar para arriba, un thumbs up. No me contesten, solo hagan eso. Si dijeron su favorite month es el mismo mes de su birthday. Quiero que me pongan ahí una manito o un pulgarcito para arriba. Mauricio dice que yes. Alex, yes. Alex Enríquez. Los demás, Neto también. Very good. Yes. Yes. Normalmente el mes favorito es el de nuestro cumpleaños. What? It's birthday, my baby. Oh, it's your baby's birthday. ¿Es el cumpleaños de su baby? Yes. Yeah. Okay, thank you very much. Ok, aquí tenemos a Alex. Alex se presentó con nosotros por el chat. Dice, ok, so he's Alex Enríquez, he's 29 years old. Es un mechanic technician. Ok, central hidráulica. Thank you, thank you. Y Blanca dice que yes. Ok, vamos a pasar a otro tema aquí que también es importante. Ok. Vamos a ir a esto, los números ordinal numbers, que son los que nosotros utilizamos para hablar de las dates, para hablar de las fechas. ¿Saben ustedes por qué son distintos a los números normales? Que nosotros decimos 1, 2, 3, 4. ¿Saben por qué en este caso son distintos? Si alguien sabe, active su micrófono y dígame. No one? Ok. Los números ordinales son los que se utilizan para hablar de dates, como nosotros decimos en español. First es primero. Second es segundo. Third es tercero y así sucesivamente. No se va diciendo one, two, three. ¿Okay? Y cuando hablamos de fechas, dates, siempre tenemos que utilizar este tipo. ¿Okay? Si se fijan, if you notice, a partir del number four, es el mismo número como nosotros lo conocemos, plus, más el TH, que se le agrega al final del número.
ese TH no es mudo, está ahí por una razón. Entonces el TH suena así, fourth, ¿ok? Como un pequeña T con una S. Fourth. Yes, correct, exactly. No se dice four, como simplemente diríamos el cuatro, sino que hacemos el énfasis de esa TH. Fourth, ¿ok? Casi todos los números son iguales, no cambia mucho. El five sí cambia. Miren, no se dice fives, es fifth. Si ven, cambia aquí su estructura también. Pero lo más importante que cambia es el one, two, and three. Cambian completamente a first, second y third. Muy distinto. Ahora, cuando nosotros escribimos la fecha, y ahorita que vieron mi fecha, no sé si notaron a la par del número unas letritas. ¿Yes? ¿Lo notamos acá? First. Ok, first. Yeah. Ok, ¿por qué le ponemos esta ST? ¿Alguien sabe? Primero. Yes, porque es primero. Ahora, voy a enseñarles algo acá que, bueno, probablemente ustedes ya lo conozcan, pero se los quiero mostrar yo. Ah, miren, cuando escribimos el 1 en fechas, nosotros solo escribimos el número 1, ¿verdad? 1, first. Ahora, cuando escribimos 1, escribimos ST a la par. ¿Por qué escribimos ST? Porque a la fecha se le escriben los dos últimos, las dos últimas letras, ¿right? Entonces, first termina en 1 con 1ST, ¿verdad? ¿Ya sabían eso ustedes? No. ¿No? Ahora vamos a ver el otro. Miren este de aquí a la par. Cuando ustedes me digan, por ejemplo, la fecha de mañana. La fecha de mañana, ¿cuáles letritas creen que le agregaríamos a la par? Ayúdeme ahí, Claudia. ¿Cuáles creen que le agregaríamos a la par? El number 2. Ahí está en el cuadro. ¿Qué letrita se le va? Ajá, ahí está, miren. El ND. Yes, ND. ¿Por qué? Porque la palabra second, ok, vamos a ver aquí. Aquí está. Second termina en ND. Entonces, cuando yo lo escribo como fecha, solo escribo lo último para indicar fecha. Si ustedes quieren comparar esto con el español, comparémoslo un poco como cuando decimos primer. Algunas personas agregan la ER en el primer. Algunas personas solo agregan como el primer grado, ¿verdad? El círculo. Esto nos indica eso en inglés. ¿Ok? Y cuando hablamos del third, esto va a ser el miércoles. A ver, ¿quién me ayuda? Natalia. ¿Está Natalia? Sí, aquí está Natalia. Natalia, ayúdeme. El miércoles, ¿qué letrita vamos a poner a la par de el número 3? RD. RD, yes. RD. RD, la letter RD. Very good. Thank you, Natalia. Ok. Y a partir del 4, solo vamos a agregar TH a todo. Ok. Entonces tenemos fourth, solo agregamos TH. Fifth, solo agregamos TH. Vamos a eliminar esto aquí. Ok. Fifth, TH. Ahora, volvamos a este slide para que me vean acá. Ok. Ahora, fíjense acá. Cuando ustedes llegan al 20, ¿bien? Vamos a volver al mismo del first, del primero. Vamos a decir 20 first. Y vamos a agregar, entonces, cuando sea un 21 la fecha, le vamos a escribir ST. Porque termina en 21st, ¿ok? Eso es lo que nos hace el sonido. Cuando lleguemos al 22, vamos a decirle entonces, ¿cómo, Neto? 20. ND. ND, pero ¿cómo se va a leer entonces el número? 20. 22nd.
Yes, very good, thank you. Entonces, cuando escribamos esa fecha, le vamos a poner NT. Aquí no me lo deja hacer muy bien, pero esas letritas que ustedes ven ahí, tienen que ir en pequeñito arriba del número, ¿ok? Entonces, como que escribiéramos el grado, como tercer grado, y hacemos un circulito arriba, entonces, de la misma manera, tienen que ir esas letritas arriba del nombre, ¿ok? So, ahora, voy a leer esto para ustedes y después ustedes me van a ayudar a leer con uno. Hay números importantes, que es, por ejemplo, el 20 y el 30, se leen de formas distintas. Así que vamos a ir. Miren, el primero es first, no es first. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, y así todo sucesivamente. Ahora, cuando llegamos al 20, no decimos 20s, decimos 20s, ¿ok? Y luego vamos con lo demás, 21st, 22nd, 23rd, ahora lo mismo con el 30, miren, 30th, 40th, 50th, 60th. Pero esto no lo vamos a ocupar mucho para las fechas, porque nuestras fechas llegan hasta el 31st, ¿ok? El 31st, 31, 31st, ¿ok? Ahora, sabiendo esto y sabiendo los meses, quiero que por favor me digan, y lo vamos a decir en orden, la fecha de su cumpleaños. So, for example, voy a empezar yo y yo digo, my birthday is... Y esto, si ya leyeron la lección, ya ven cómo va la estructura. My birthday is on July 17th. ¿Ok? Aquí falta la H, miren, se pasó para el otro lado. Pero bueno, se entiende. Ok, my birthday is on July 17th. Vamos con Hugo. Hugo. Okay, teacher. My birthday is February 25th. Okay, thank you very much, Hugo. Okay. So, Neto, when's your birthday? My birthday is June 15th. 15th? Siempre el sonidito, ¿verdad? 15th. 15th, okay. Thank you, Neto. Blanca. My birthday on November is 18. Okay, your birthday is on November 18. Thank you very much. Claudia. My birthday is April 7th. 7th. Okay. Siempre que digan su in, me dicen el in para decirme la fecha de su nacimiento, de su cumpleaños. Natalia. My birthday is on October 28th. 28th? Con el TH, ¿verdad? 28th. Thank you, Natalia. Y Natalia me dijo October en el mes favorito, ¿verdad? Yes. Ok, me acuerdo porque es el mismo de mi mamá. Thank you, Natalia. Vamos with Alex. Alex. My birthday is on January 8th. 8th? 8th. Con ese sonito, 8th. 8th. Okay, thank you very much. Wilfredo. My birthday mm-hmm. is in December 8th. December 8th, very good. Thank you. Yeah.
Ojalá que no estemos en cuarentena, Wilfredo, para esa fecha. Sí, cabal. Ok, Alex Enrique, que nos funcione el audio, por favor. ¿Me logra escuchar? Yes. Vamos a ver si nos dice su fecha de cumpleaños. Ahorita le digo. Hello, Alex. ¿Me escuchar? Yes. Me logro... Cuando dice me logra escuchar, le escucho, pero no me dice el mes. También le dio el caso, ¿no? Alex. Ah, vale, ahorita le digo. Eighth. Escuché eighth por ahí. On April. In eighth. April 28th. Yes. Bueno, escuchamos que en April. Eight. Alex, si quiere me escribe ahí también su fecha porque no nos está eight. Funcionando mucho. 28. 8. 8, 8, April 8. Bueno. Mauricio, vamos con usted. Ok. My birthday is 9th February. February 9th. Perdón, February 9th. Okay. Es distinto que en el español nuestras fechas van como tanto, ¿verdad? Y así. Ok, thank you very much, everybody. Eso, pues, estamos bien hasta ahí. Vamos a ver un poco el going to. El going to lo utilizamos para hablar de acciones que van a futuro, ¿ok? So, utilizamos going to para hablar, for example, de hoy en la noche. Yo digo, I'm going to sleep tonight at 11, for example. Me voy a dormir hoy a las 11 de la noche. So, la estructura, si alguien ya vio el video, es esta. Tenemos el subject, utilizamos el verbo to be, porque siempre que utilizamos algo con ing, ya sea este o algo que van a ver más adelante, se utiliza el verbo to be. Entonces tenemos subject, tenemos el verb to be, tenemos going to, siempre, el verbo principal de mi oración, que es la acción que yo ejecutaré en el future, en el futuro, y your teacher, esto es mi complemento, ¿verdad? Algo que me le da sentido a la oración. So yo digo, I'm going to be your teacher. Estoy diciendo, yo seré su profesora o yo voy a ser su profesora, ¿ok? You're going to learn English. Ustedes van a aprender inglés. El going to, desde aquí del verbo to be hasta el going to, solo me expresa la acción futura. ¿Ok? Y el verbo que ponemos a la par del going to es la acción que realizaremos en el futuro. ¿Yes? Y el complemento lo que hace que tiene sentido una vez más. So, en la plataforma está esto. De hecho, lo explica ahí Mr. Science cómo está estructurado. Si ustedes lo vieron, vamos acá. So, first, vamos a ver acá, tenemos... Sí, le escuchamos a Alex. Es en April 8. Thank you, Alex. Ok, so, tenemos aquí el subject, que es, ¿cuál es el subject? Vamos a ver... Mauricio, ¿me puede identificar cuál es el subject de esta oración? ¿Cuál es el sujeto? I am. I, solito I. Okay. I, I. Okay. Very good, thank you. El sujeto siempre es de la persona que se habla o la persona principal dentro de la oración. Recordemos que en inglés el sujeto no es tácito como en el español, ¿verdad? En el español si nosotros no decimos yo, podemos decir simplemente voy a ir mañana y no decimos yo, ¿verdad? Pero en inglés always, you have to use always the subject. Siempre tenemos que utilizar el subject.
So, tenemos el subject, que es I, thank you. Luego agregamos el verbo to be con el going to. Y luego agregamos nuestro verbo principal, el verbo principal de la oración, que en este caso es be. And then we have a complement. Después tenemos un complemento. Okay? So, I'm going to be your teacher. I, que está acá en este pedacito, sería el subject de mi oración. Luego tenemos el verbo to be junto con el going to, que es el que me expresa una acción a futuro. El verbo principal que me indica cuál es la acción que se realizará en el futuro. Y your teacher, que en este caso hace el papel de mi complement, el que me ayuda a que la oración tenga sentido. ¿Ok? Subject, verb be with going to, verb, que es el verbo principal, y el complement. I'm going to be your teacher. La otra oración que ustedes tienen acá, me va a ayudar alguien a identificar las partes. Vamos a ver, Alex, ¿cuál es el subject de la de esta oración que tenemos acá? ¿Cuál es el subject, Alex? You. You, thank you very much. Luego, la parte del going to sería de are going to. Vamos a ver si Claudia me ayuda a identificar el verbo principal de esta oración. Sería learn. Learn. Yes, thank you very much. El verbo principal es learn. Y si me ayuda a identificar el complemento neto. English. English. Fácil, ¿verdad? Easy peasy, así dice en inglés, easy peasy. Ok. So, básicamente no es tan difícil entender el going to para el futuro. Simplemente ustedes tienen que identificar el sujeto, el complemento que se le agrega del verbo to be, pues según corresponda en el sujeto, ¿verdad? Si el sujeto es she, ¿cuál es el verbo to be que le vamos a agregar a she, Natalia? Yes, very good, thank you. So, sería she's going to, y podemos decir Paris, digamos que ella va, bueno, para París ahí ya no estamos utilizando. She's going to go to Paris, ahí sería correcto. Thank you, Natalia. So, ahora quiero que me digan una oración verdadera de ustedes con el going to y agregándole el verb. Vamos a pedirlo a personas en específico que me ayuden. Primero se lo vamos a pedir a Hugo Carranza, ¿ok? ¿Tienen mute el micrófono ahí? Ok. Dígame una oración a futuro utilizando esta estructura que sea verdadera para usted. I'm going. ¿Tú? I'm going to practice English. Okay, thank you very much. I'm going to practice English. Me gusta esa oración porque quiero que sí lo hagan de verdad. Thank you, Hugo. Okay. With Blanca. Blanca, can you tell me a sentence that's true for you? Una oración que sea verdadera para usted. Casi similar a la que dijo el compañero. I am going to be your student. I'm going to be your student. Oh, yes. Thank you very much. Yes, you're going to be my student. Eso es cierto. Todo el curso. Thank you, Blanca. Okay. Y ahora ya estamos con ustedes ahí. Vamos a pasar a la siguiente porque si no, no nos va a dar tiempo. Okay. Para las preguntas, la estructura es un poco distinta, miren. Fíjense en las questions. Pasa lo mismo que casi en todas las preguntas de inglés. Cuando son con el verbo to be es el que me ayuda a hacer la pregunta. Tomemos esto como el signo de interrogación que abre la pregunta. ¿Okay? Entonces, la estructura es distinta. Aquí arriba teníamos que primero iba el subject, luego el be going to,
luego el verb y luego el complement. Pero en este caso, no va primero el subject. ¿Qué va primero en este caso, Alex? El verbo to be. Yes, el verb be. Be es lo que se escribe primero. Luego, ¿qué va después del verb be, Mauricio? Pase adelante. Mauricio, ¿qué va después del be? Verbo. No, mire bien esto que está acá, el you. ¿Qué es el you? Subject. Subject, thank you very much. Ok, tenemos que you es el subject. Bueno, voy a quitar ese amarillo, ese yellow se ve a little bit. Okay. Tenemos el subject que es you, thank you very much. Después del subject, ¿qué se escribe? Neto. La acción, ¿sería la acción a futuro, Miss? Casi, pero antes de la acción, going to, yes, exactly, going to, que es lo que me expresa la acción a futuro, thank you very much. Y después, vamos a ver, Claudia. El verbo principal. Yes, verb, main verb, very good. Y luego, ¿qué agrego aquí, Wilfredo? El complement. Complement, thank you very much. Y por último, lo que nos hace una pregunta, question, ¿qué es, Natalia? El signo de interrogación. Yes, ¿y alguien sabe cómo se le llama esto en inglés? No, no hay problema. Yo, no. Para eso estamos aquí. Se llama question mark. Ok, vamos a agregar un question mark. Se escribe así. Es un question mark. Ok. Toda pregunta, si no lleva el question mark, no es pregunta. No sé si ustedes ya vieron que cuando nosotros hacemos preguntas, hacemos una intonation, hacemos una entonación. So, si no tenemos ese question mark, yes, question mark, no, si no tenemos esa entonación, no se hace una pregunta. No es lo mismo decir, are you going to play soccer this year? Decir, are you going to play soccer this year? ¿Ok? Sí tenemos esa entonación de pregunta. Y créanlo, ¿no? Así lo hablan los, las personas que son nativas del idioma inglés. ¿Ok? So, vamos, me va a ayudar alguien a leer esta oración que está aquí. Va a ser, por favor, Hugo. Me ayuda con la oración, por favor. Ok. Are you going to play soccer this year? Thank you very much, Hugo. Okay. Vamos a ver con Alex. De que me ayude a leer la siguiente. Ok. ¿Y dear? ¿Puede repetirla de nuevo, por favor? Is she going to be there? There. Esa parte there. Es there, el final. ¿Ella va a estar ahí? Thank you very much. Yes. A ver, y estas dos cosas se contestan de sí o no, ¿verdad? Si la respuesta es yes, ponemos yes, I am. Ok. Yes, I am. Una respuesta corta sería yes, I am. Pero si ustedes quieren decirlo de la manera un poco más extendida, pueden decir yes, I am going to play soccer this year. Si no, con yes, I am, basta. La respuesta negativa sería no, coma, no, I am not. Y si quieren, después me explican, I am going to play tennis, for example, okay? No, I am not. I'm going to play tennis. Okay. Ahora, una cosa importante de mencionarles es esto que está aquí. Por eso puse este cuadrito azul, porque se me podía olvidar. Cuando nosotros hablamos en inglés, no decimos going to. Ellos no lo mencionan de esta manera. Ellos dicen gonna. Okay. Ellos quitan el going to y solo lo mencionan gonna. So, for example, en lugar de decir acá, arriba, vamos a volver acá. Yes.
En lugar de decir, I'm going to be your teacher, ellos dicen, I'm gonna be your teacher. I'm gonna be your teacher. Entonces lo mencionan de esta manera. I'm gonna be your teacher. ¿Ok? En la escritura, se puede escribir así, pero en la escritura esto es una escritura informal. ¿Ok? So, preferiblemente que en escritura sea así, pero en cuanto a pronunciación ustedes digan gonna. ¿Por qué es mejor decir gonna? Porque suena más fluido. ¿Ok? Y eso lo van a ver ahí en la plataforma. Hay una lección que les habla sobre eso. So, esta oración ya no la vamos a leer, I'm going to be your teacher. La vamos a leer, I'm gonna be your teacher. Esta de acá no va a ser, you're going to learn English. Es, you're gonna learn English. Ayúdeme con la nueva pronunciación de esta. Claudia. I am gonna to be your teacher. No, esto es a lo que quería llegar. Thank you, thank you. No se ha equivocado, Claudia. Es que no me dio entender bien. El gonna junto incluye going to. ¿Ok? Entonces ya no va a mencionar el to. De una vez me va a mencionar el verbo. Entonces va a decir, I'm gonna be your teacher. ¿Cómo sería entonces, Claudia? I'm gonna be your teacher. Thank you very much. Vamos a ayudarme con la siguiente acá, con la pronunciación correcta. Veamos. Hugo, ayúdeme, por favor. Okay, you're gonna learn English. You're gonna learn English. Yes, thank you very much. Okay, vamos aquí a pasar a estas preguntitas. Questions to discuss in groups. No las vamos a hacer ahorita por falta de tiempo, que realmente se nos fue bastante rápido. Pero quiero que las discutamos en la siguiente clase. Okay, al solo entrar vamos a discutir estas preguntitas, así que si pueden, tómenle captura. Si no, yo igual les tomo captura y se las mando al grupo para que las discutamos en la clase. Pero quiero que me ayuden a leerla antes de llegar ahí. ¿Ok? So, ¿cómo me va a ayudar a leer la number one? Alex, please. Ok. Are you gonna sleep well tonight? Well, esa palabra es well. Well. Okay. Are you gonna sleep well tonight? El tú no lo mencionemos. Solo es are okay. You gonna, porque el going to se reduce en el gonna, okay? Gonna. ¿Puedes decirlo de nuevo, Alex, por favor? Are you gonna sleep well tonight? Yes. Thank you very much, Alex. Vamos con la siguiente, Wilfredo, please. Okay. Are you gonna go to bed early day? Early today? Okay. Thank you, Wilfredo. Claudia. Claudia, ¿me ayuda con esa que está acá, por favor? Are you gonna wake up early tomorrow morning? Yes, tomorrow morning. Thank you very much. Natalia. Are you gonna work from home tomorrow? Thank you. Very good. Neto. Are you gonna celebrate your birthday this year? Celebrate your birthday this year? Yes, thank you very much. Con entonación bastante bien. Blanca. Are you gonna travel to another country this year? Okay, thank you very much. Y bueno, esas serían todas las preguntas hasta el momento. Vamos a discutir en la siguiente clase, al entrar a la clase. Vamos a ver un poquito más y vamos a ver si puedo arreglar este problema de la cámara para que me puedan conocer un poquito más, ¿verdad? Es distinto ver a la persona cuando les están explicando que no ver nada, porque nadie me logró ver, ¿verdad? Para nada, Tisha. Nos quedamos en incógnita. Bueno, la siguiente clase les voy a mostrar que no soy un robot, no soy un software, que sí estoy aquí presente y que me arreglé para ahora, pero no se pudo.
Ok, pero vamos a estar ahí. La siguiente clase, por favor, quiero que estén trabajando en la plataforma con estas explicaciones que les he dado. Ustedes llegan hasta el 1.6. Pueden estar a trabajar hasta el 1.6 perfectamente, porque estas son las explicaciones hasta ese tema. Desarróllenlos. Solo hay un knowledge check, creo, en ese espacio. También aquí vamos a la siguiente clase. Si pueden ver los videos de la lección 1.7 to 1.11. Eso es lo que les voy a estar explicando en la siguiente clase. Si ustedes ven los videos con anticipación, mi clase se les va a hacer todavía más sencilla. Y si no han entendido algo de esas clases, pues cuando yo se los explique, vamos a hacer como un reinforcement. Vamos a reforzar ese conocimiento. Si tienen preguntas en lo que ustedes estén trabajando en la plataforma, escríbanlas. Así cuando ustedes estén conmigo, me las hacen y aclaramos dudas aquí todos juntos, ¿ok? Ok, teacher, thank you. Entonces, trabajemos en esto para la siguiente clase y estas preguntas, ¿ok? Ahí nos lo manda todo el grupo. Yes, se la voy a enviar. Thank you very much. Have a good night. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Esperen un momentito que me da problema para finalizarlo. No me quiero ir. Ok, sí. Now, yes. Bye, bye. Bye, bye, teacher.